Carla creo que todavía no está, pero... Ah, sí, Silvia. Sí, Carla tiene problemas de conexión en su casa, se le cae internet, así que voy a hacer yo las preguntas que ella Bueno. tenía. De todos modos, son parte del mismo cuestionario cuyo primer bloque hizo Dolores, que elaboramos en consulta, como decía Pablo, con técnicos, con técnicos y especialistas en este tema. Bueno, me toca entonces hacer algunas preguntas que tienen que ver sobre la disponibilidad y el servidor, básicamente en la relación de la cámara con ARSAT. Nos parece muy importante tener claro qué sistemas se prevén y qué procedimientos para la contingencia y si está previsto tener backups obligatorios para la recuperación de la información y de los datos. Por supuesto que esta es información que dentro de ARSAT debería ser resguardada en un servidor exclusivo de la Cámara de Diputados porque son datos de otro poder del Estado, información de otro poder del Estado. Entiendo por lo que contó Juan Manuel al principio que es así, que esto es lo que se acordó, tener un servidor propio dentro de ARSAT con todo lo que tenga que ver con nuestra Cámara. Por otra parte, teníamos una serie de, les hacíamos en nuestras preguntas, una serie de preguntas en relación a los convenios que viene firmando la Cámara, que pueden ser preguntas o pueden ser previsiones en caso de que todavía, como nos contaban, quedan convenios por firmar, porque tengo, por lo que escuché, todavía están evaluando el sistema, no está que sea Webex y que sea Cisco, si bien esto es lo que venimos probando, escuché que decían que estuvieron probando y están recibiendo a otras empresas con otras alternativas y queríamos saber si los convenios que ya firmaron o sugerir que los convenios que se firmen en adelante tengan cláusula de resguardo de datos personales, tengan cláusulas de cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Esto nos parece central en virtud de que nosotros somos el poder del Estado que tantos años trabajó para tener una ley de acceso a la información pública y por ende esas cláusulas para garantizar el acceso tienen que estar en los convenios que firmamos para las sesiones telemáticas. Cláusulas de confidencialidad de la información, porque como bien decíamos, la información que esté almacenada en ARSAT es de propiedad exclusiva de la Cámara de Diputados, de este poder del Estado, y tiene que así ser protegida desde el propio convenio que se firme con ARSAT. Cláusulas de calidad de servicio, es muy importante que el proveedor se pueda comprometer a tener sistemas y servidores disponibles y un sistema de resolución de fallas. Creo que algo de eso adelantaron, que ese sería el convenio con Cisco. Sabemos que Cisco es una de las empresas mejor calificadas del mercado para dar este tipo de soporte, pero que a su vez ese tipo de soporte depende de cuál sea la plataforma que se utiliza y también ahí queremos que se siga, que se elija una con todas las calidades y las posibilidades de tener servicios técnicos que asistan a la cámara. Y por supuesto las cláusulas de contingencia, tiempos y modalidades de recuperación del funcionamiento del sistema informático en caso de incidencias y de resguardo y recuperación de la información. Estos son temas centrales que tienen que estar en cada uno de los convenios. A nosotros nos preocupan cosas que pueden suceder, porque de hecho nos suceden ahora que estamos trabajando telemáticamente. El otro día teníamos una conferencia y en una provincia o en una ciudad se había cortado la luz, ¿no? Y esto es una contingencia que puede suceder durante una sesión y nosotros tenemos que tener previstas todas estas contingencias, el corte de conectividad, el corte de luz, si hay un sistema, si el sistema se puede instalar en otra máquina, porque por algún problema la máquina, que también, como ya adelantó Pablo Tonelli, nosotros creemos que deberían ser máquinas que exclusivamente la Cámara destinara al funcionamiento de la sesión, porque esto es lo que nos han dicho los informáticos, mejor preserva la funcionalidad del sistema y la seguridad del sistema, ¿no? A veces en la computadora de uno la usamos nosotros, la usan nuestros hijos, se puede meter y sin querer podemos dañar algo que necesitamos que funcione siempre bien porque es un gran esfuerzo, va a ser como es hacer cada sesión, también va a ser un gran esfuerzo hacer una sesión también telemática y queremos que salga bien. Entre las preguntas que también teníamos, le preguntamos si la Cámara previó y tienen sus convenios alguna forma de auditoría sobre las infraestructuras tecnológicas, tanto de ARSAT y de RENAPER o de cualquier otra infraestructura que
que vayamos a compartir por estos convenios. Lo del comité de expertos, que es nuestra propuesta que ya hizo la diputada Carrizo, también la habíamos incluido. Preguntábamos también si está previsto hacer alguna certificación de calidad. Sabemos, como bien contó Juan Carlos al principio, la certificación de calidad que tiene ARSAT, ¿no? Que es una de las más avanzadas de América Latina, pero en el resto de los servicios, y va a depender un poco de cuáles sean las plataformas que se seleccionen para saber qué tipo de certificación se le pueden pedir. Y por el otro lado, en todos los casos, reiterar lo que decía Dolores, es muy importante en la garantía de la accesibilidad que esta sea no solamente en términos tecnológicos, sino en términos funcionales y de capacitación de cada uno de los miembros de esta casa, que tienen que tener el derecho a poder utilizar esta plataforma sin ninguna barrera de acceso, y en eso tenemos que trabajar juntos para que todos puedan hacerlo. Así que bueno, estas eran las preguntas de la diputada Piccolomini, digamos que están en nuestro pedido de informes, que las dejo planteadas para que se respondan ahora las que se puedan, y las que no se puedan para que nos las acerquen por escrito, porque como destacaba la diputada Camaño, creo que son muy útiles para toda la comisión, ¿no? Clarísimo, diputada Losquenato.